municipio de Los Realejos, más concretamente desde La Cruz Santa. Con el confinamiento decretado por el gobierno, que comienza a partir de este próximo lunes día 4, parece ser a ir pues dejando que la gente pueda salir poco a poco, nos encontramos inmersos en la víspera del Día de la Cruz, un día que aquí en Los Realejos se celebra con muchísima importancia, igual que el día 3, pero en este lugar donde nos encontramos, en la Cruz Santa, este año se vive de una forma diferente. Normalmente otros años a esta hora de la tarde estaban las calles pues bastante llenas de gente. El templo de la Cruz Santa, que se encuentra justo a mis espaldas, estaba ya abierto con su cruz en y preparado para que todo aquel que quisiera pudiera venir y disfrutar de este lugar, de la misa y de la procesión. Este año va a ser a través de las redes sociales, pero nosotros sí hemos querido acercarnos y dar de primera mano lo poco que se hace, porque este año se ha hecho bastante menos por las circunstancias, pero la gente no ha perdido su devoción y las ganas de enramar las cruces. Acompáñanos si quieren durante este ratito aquí en la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos. Baila el Realejo en romería, es tradición. El suelo que piso se abre como un corazón. Bueno, pues respetando todas las medidas de seguridad por el distanciamiento que hay que tener social y por este confinamiento que parece que poco a poco va cediendo y va dejando el gobierno que la población poco a poco se vaya adaptando a las nuevas circunstancias, nos encontramos en Los Realejos. Como les decía al principio de este reportaje, con las cruces y con el máximo responsable político de este municipio. Hablamos de su alcalde, Manuel Domínguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Imagino, Manuel, que viviendo un día de cruz, que para los realejeros tiene un significado muy, muy especial, viviéndolo de una forma bastante diferente con respecto a otros años. Sí, sin lugar a duda, esto no tiene nada que ver, ¿no? Como me he expresado en estos últimos días, con el corazón partido, estaríamos ahora preparándonos para ir a la Cruz Santa a disfrutar de esa misa o, cómo no, para caminar por sus calles y ver ese enrame que ofrecen todos y cada uno de los vecinos, para luego terminar la noche, muy adentrada ya la noche, quizás ya en el día 3, pues visitando la calle del Medio y la calle del Sol, para levantarnos temprano y seguir ese andar en nuestro municipio. El confinamiento ha significado que este año pues las cruces a lo mejor no se abran al público, o se abran de una forma un tanto especial, con menos flores, menos enrame, pero no ha hecho el confinamiento que la gente deje la devoción que tiene por el Santo Madero, y aunque sea con poco, como es en este lugar, en la Capilla de Márquez, además familia del alcalde, pues esta capilla la enraman como pueden y no se deja de enramar, haya confinamiento o no haya. Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Esta mañana salía con mis hijos a caminar y veía en los balcones de las casas esa cruz enramada. Bueno, yo me lo esperaba, quizás en todo ese entorno de Realejo Alto, en el entorno de la Cruz Santa, pero irme a San Agustín, encontrar esas cruces, me ha llamado mucho la atención y además ha sido una inmensa alegría, ¿no? Esta cruz que tenemos aquí a las espaldas será enramada solo por una persona, no habrá esa, permíteme, fiesta que se producía año tras año, donde uno pasaba al otro una flor, ese cesto, etcétera, para poder engalanarla, pero habrá una persona luego, que ha dejado a medias el trabajo, para terminar, dejarla a la vista de todo el que pase por aquí y, como no, seguir manteniendo esa devoción a nuestra cruz. Están guardando todas las medidas de seguridad y el ayuntamiento está vigilando para que eso así sea, ¿no? Que no salgamos a la calle, que esto no sea una locura, pero que sí podamos seguir haciendo nuestros enrames tradicionales. Un mes de mayo que empieza por todo lo alto, con el himno de mayo tocado en esta ocasión por la Sinfónica también, y ahí nuestro maravilloso amigo Samuel Fumero, con muchas actividades que se van a seguir haciendo, pero a través de las redes sociales. Sí, ha cambiado la forma de entender las fiestas. Este año, 2020, son unas fiestas en donde, para dar un punto y seguido,
y pensar en 2021, hemos querido utilizar las nuevas tecnologías. Ayer, como decías, comenzábamos el mes de mayo con ese himno. Tigaray, La Sinfónica, Samuel Fumero, Sergio, Roberto, en definitiva, muchos nombres propios que han hecho posible que en el día de ayer comenzara la lágrima a dibujar nuestra cara, ¿no? Es decir, ayer yo tenía una entrevista en Radio Ralejo y creo que es de las pocas veces que me emociono en público. Soy de los que contiene esas emociones, sin embargo ayer tuve que parar un momento en la entrevista porque no podíamos continuar. Son momentos que quizás quien no viva en este municipio no lo entienda, pero los que hemos vivido siempre aquí o los que han venido de fuera han visto cómo se impregna en esas venas ese sentir ligero, ese mayo especial que es único aquí en Canarias. Un sentimiento, una emoción que se transmite de generación en generación y que sigue existiendo. Alcalde, sí me gustaría aprovechar este momentito que le hemos pillado aquí al lado justo de su casa, saliendo de casa y haciendo pues las labores de enrame de esta capilla y de esta cruz de Márquez en Los Realejos, pues para que se dirija a las personas que nos están viendo en estos momentos y que de alguna forma u otra pues están pasando por un día de cruz bastante diferente a otros años, y usted como máximo responsable político, pues nos gustaría que le dedicara algunas palabras. Bueno, yo lo que quiero es decirles a todos los que nos puedan ver a través de Mírame Televisión, de estas cámaras, que son momentos difíciles, momentos en los cuales incluso, como yo decía anteriormente, hemos soltado alguna lágrima, pero estoy convencido que valdrá la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Vamos a conseguir salir adelante, vamos a vivir mejores tiempos, vamos a vivir mejores momentos. Vamos a dejar atrás esto como un sueño, un mal sueño, una pesadilla, y vamos a pensar en el futuro. Vamos a pensar no solo en las fiestas del año 2021, sino en el día después de este confinamiento. Son momentos en los cuales tenemos que ser responsables, cumplir las normas que nos han puesto sobre la mesa. Creo que es lo más saludable, nunca mejor dicho, así que a todos desde aquí espero que disfruten de las fiestas, espero que mantengan ese respeto hacia los demás con todas estas normas y desearles de verdad y de corazón toda la salud del mundo. Baila el realejo en romería, es tradición. Pues guardando las distancias de seguridad, porque eso es primordial en nuestro trabajo y bajo la alerta sanitaria que todavía existe y que tendremos que seguir manteniendo durante un tiempo, nos encontramos en otra de las cruces de la Cruz Santa emblemática y que a pesar de los pesares, él no ha dejado de enramar su cruz. Me refiero a la David. David, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Tú, haya confinamiento, no haya confinamiento, la cruz es la cruz. Exacto, así es la, así manda la tradición y así hemos querido continuar este año, a pesar de las circunstancias y de la situación, pues no podemos dejar pasar la fecha en la que estamos y enramarla y prepararla para un año más. ¿Qué cambios ha habido este año con respecto a otros años a la hora de enramar y a la hora de colocar este altar? Este año hemos tenido la situación de que pues muchas floristerías no están trabajando, pues entonces pues entre flores que tenemos sembrado en nuestra finca, con flores que nos han dado los vecinos y demás, pues hemos querido enramarla este año. Es cierto que a lo mejor no tiene tanta variedad de flores, tiene pues a lo mejor menos iluminación, pero no quiere dejar pasarla, enramarla y prepararla. Esta flor que tiene son lágrimas de la Virgen, si no me equivoco. Exacto, ¿no? Sí. La mayoría están sembradas en la finca que tiene mi padre y por esta fecha siempre suelen florecer y como no, pues aprovecharlas. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos está viendo y que este año pues no ha querido enramar la cruz o han dicho, ay, ¿para qué? Hay que seguir manteniendo la tradición a pesar de todo, ¿no? Exacto, yo le diría que a pesar de la situación, que no es fácil, hay que mantener esta esencia, esta tradición, y que más menos flores, que le pongan sus floritas, que la preparen, que le pongan sus telas, que aunque no se abran, digamos, pues, las puertas a la calle, en su casa, dentro siempre está esa bonita esencia, esa bonita tradición. Exacto, pero nosotros hemos tenido que tocar porque la casa de David estaba cerrada, pero como sabemos que él es una persona de las que no iba a dejar de enramar su cruz porque su devoción y su cariño a la cruz están por encima de todo, por eso hemos venido. Oye, David, que me llama mucho la atención, ¿esta es la de tu primo o...? No, esta fue este año en Semana Santa, está hecha con palmas de los olivos y esa la hizo una vecina que le gustan un poco las manualidades y se hizo en Semana Santa porque a través de la iniciativa de la parroquia el cura pues dijo que pusiéramos por fuera de las puertas pues
en honor a la Semana Santa, una cruz. Pues esa la hizo una vecina que pues es muy manita, como se puede apreciar, y pues no he querido pues ponerla también ahí este año. Pues que quedó preciosa, porque sí, como otros años hemos visto un pequeño aquí, yo dije también, a lo mejor. Es mi primo, sí. También, ¿no? Sí, sí. O sea, que esto no se va a perder la tradición. No, la verdad que la tradición, la cantera viene pisando fuerte y eso la verdad, es un motivo de alegría que se continúe con esta tradición. Este año tampoco va a haber paella, ¿eh? Que en casa de David se ha sido una paella, ¿va cuántas personas, David? Exacto, pues no te exagero, pero pueden pasar en esta noche pues más de 200 personas. En los que entran, salen 200 y pico personas. Todo el mundo se iba bien comido, bien servido, con la ilusión de tener todo arreglado y enramado para la cruz. David, mira a tu madre, yo le voy a decir que baje, ella baja, no me va a dejar, porque va a decir, ay, pero fíjense ustedes, es que esto es la atención de todos los años. ¿Cómo estás? Muy bien, Irma, muy bien, la verdad que sí. No han perdido la devoción y eso es lo importante. Hombre, esto no se puede perder. Y los roquetes que nos falten en la Cruz Santa. Así, ¿no? Que, zona de roquete. Va a ser un año pues distinto, ¿me entiendes? Pero no importa, lo hacemos para nosotros, con mucho cariño, mucho amor. Pues esta noche pues nos sentaremos aquí en la escalera, al pie de la cruz. Y este año no hay paella, pero bueno, están los roquetitos, el chocolate. Y pero está la familia y tiene salud, familia, ¿verdad? La familia. Y bueno, y mañana a lo mejor encendimos la barbacoa, a lo mejor encendemos una chuletita o algo. Exacto. Para nosotros. Pero muy bien, la verdad que yo agradecida de que un año más estés aquí. Yo siempre vengo, bueno, a pesar del confinamiento, con el calor que pasamos, con las mascarillas, guantes, etcétera, pero procuramos estar. Pues, hombre, ahora me lo como, oye. Que a pedirle a la cruz que por lo menos nos dé salud para volver el próximo año. Para el próximo año vernos todos otra vez aquí y que esto se arregle, que hay más esperanza, ¿sí? Por todas las personas mayores que están en las casas y todo eso. Y sobre todo, pues los que se han ido, porque han partido aquí del pueblo bastantes familias que se han ido. Y nada, pues por ellos hay que mantenerlo. Por ellos hay que darse a enramar la cruz, sí. Muchísimas gracias a los dos, madre e hijo, hijo madre. Y la verdad es que son tal por cual, ¿eh? Si uno es entusiasmado, el otro no se queda atrás. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Niña, gracias. Sobre pique iluminó, mata el ganado a reencontrar a su patrón. Baila el realejo en romería, es tradición. De la parroquia de la Cruz Santa, donde nos encontramos en el día de hoy, nos encontramos con su párroco que amablemente nos ha abierto las puertas del templo para poder disfrutar de la imagen de la Santa Cruz que se venera en la Cruz Santa aquí en el municipio de Realejo. Él es Rubén Herrera, que pues prácticamente es nuevo porque comenzaba, creo que en el pasado curso, a ser el nuevo responsable de esta parroquia. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuevo en la parroquia de la Cruz Santa, ¿no? Efectivamente, llegué en el mes de septiembre. O sea que con el nuevo curso te acercas hasta aquí, te encuentras con un pueblo que tiene una devoción enorme a la cruz y aparte te encuentras con el problema del confinamiento, de esta alarma que ha puesto el gobierno a nivel nacional. ¿Cómo se lleva este tipo de asuntos a los que nunca nos habíamos enfrentado desde la parroquia? Bueno, pues al ser todo nuevo, como tú dices, pues ha sido complicado pues el saber llevar las cosas como marca la ley, y lo que hemos intentado es que la iglesia siga funcionando a pesar del confinamiento, y por medio de las redes sociales, por medio de unos altavoces que pusimos en el casino, pues hemos intentado acercar la Eucaristía a los diferentes núcleos del pueblo de la Cruz Santa para que participen de las celebraciones religiosas y para que sigan conectados con la parroquia, con la comunidad parroquial. Yo he hablado con la gente ahora a lo largo del reportaje y me han dicho muchos que estaban precisamente muy contentos por eso, porque desde sus casas, desde sus balcones, azoteas, gente mayor, jóvenes, todos han podido tener acceso a la Santa Misa gracias a esos altavoces que se han puesto y que van pues quizás reubicados a cada barrio, a cada zona de la Cruz Santa para que la gente pueda disfrutar de la misa. Es muy importante la iglesia
en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, y tiene una responsabilidad muy grande, ¿no?, por parte de todas las parroquias, por parte de la Iglesia en sí. Claro que sí, y no solamente acercar la Eucaristía, la oración, sino también Caritas está haciendo una labor tremenda por acompañar a la gente más necesitada en estos momentos, y por eso la Iglesia está ahí al pie del cañón, pues dando el callón, que muchas veces no se ve, por desgracia, pero que sepan que no estamos con las manos cruzadas. Como se decía, da con la mano derecha lo que la mano izquierda no sepa, o al revés, una mano u otra era. Que se cuenta una. Oye, Rubén, ¿cómo se vive un día de cruz? Porque la misa en breves instantes va a salir por las redes sociales para que la gente pueda disfrutar de la Santa Misa en honor, y voy a reiterarme, a la Santa Cruz. ¿Cómo se vive un día así, pues, sin feligresía en la parroquia, con muy poca gente, con las medidas de seguridad, pues, muy, todo muy hilado finamente? Pues yo siento que está todo el mundo aquí en la iglesia, y la Semana Santa me pareció una Semana Santa, a pesar de no tener gente, pues maravillosa en la sencillez, porque nos hemos sentado en lo fundamental, en el misterio de la Eucaristía, en el misterio del Triduo Pascual. Pues hoy pienso que es lo mismo, la gente estamos toda en la parroquia, estamos todos unidos, y el cruzantero está mirando su cruz y adorando su cruz para que esa cruz sea la llave que ya abra las puertas del cielo, simplemente. La cruz que está tan arraigada en el pueblo de Los Realejos y en esta zona de la Cruz Santa, y que me imagino que en estos días, en muchas ocasiones, se ha recurrido mucho mirar hacia la cruz para poder salir adelante. Así es, y a ella le pedimos que Dios desde el cielo pues interceda por nosotros y que esto acabe lo antes posible, podamos llegar a la normalidad. ¿Qué le dirige a aquellas personas que nos están viendo, que son de aquí de la Cruz Santa y que son de otras partes del municipio, o de cualquier punto del archipiélago canario, porque Mírame Televisión se ve en toda Canarias? ¿Qué les dirías en un día tan especial como en la víspera, el día de hoy, de la Santa Cruz? Bueno, porque aunque estemos acostumbrados a unas fiestas grandes con fuegos artificiales y con un montón de cosas, que nos paremos en casa, que miramos una cruz que tengamos, que reflexionemos un poquito y que le pidamos a ella que interceda por nosotros para salir adelante. Y ojalá que el Señor ponga su mano y que lleguemos a la normalidad lo antes posible. Pues muchísimas gracias, párroco de la Cruz Santa. Feliz día y mucha salud para ti y para la feligresía completa. Para todos. Cruz Santa seguimos, y ahora pues nos hemos encontrado con el concejal, que decía, pero es que estoy sudando, ¿cómo voy a salir así en pantalla? ¿Cómo van a hacer una entrevista? El concejal de fiestas, que se está estrenando también este año en el municipio de Realejo, José David Cabrera. José David, que no estás sudando, hombre, que estás bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que con un cruce de sentimientos, ¿no? Son sentimientos los encontrados, los que vivimos en estos días, pero al final pues tratando de visibilizar todo ese cariño que los realejeros y realejeras ponen en este 2 y 3 de mayo. Oye, en la Cruz Santa este año, por motivos del confinamiento, por todo el jaleo que ha habido, estamos oyendo las pitas porque son las 7 de la tarde y es el homenaje a nuestros sanitarios. Que digo que por todo esto que ha habido, pues quizás hay menos cruces que se enraman, la gente no ha tenido acceso quizás a las flores para poder hacer esos enrames, pero se sigue manteniendo, ¿no? Sí, señor, yo creo que se sigue manteniendo, sobre todo ese cariño y ese arraigo, ¿no? Son muchas las muestras de creatividad que se van a poder ver en esa web app que estamos preparando, ¿no? Un poco para acercar a todos los hogares
ese cariño, esa tradición que los cruzanteros especialmente llevan muy adentro. Y creo que pese a las dificultades es la mejor muestra de que nuestras tradiciones, esa herencia de nuestros mayores, sigue vigente y con todo el cariño y el mismo de siempre. Este año las fiestas de mayo van a ser un tanto diferentes, pero hay fiestas de mayo. A pesar de todo, a pesar del confinamiento, la gente sigue con muchísima ilusión y este año se va a hacer todo un tanto diferente. Vamos a decir que son unas fiestas virtuales, entre comillas. Se podría decir, sí, que son unas fiestas virtuales, aunque también en las próximas semanas ya pues lanzaremos iniciativas participativas donde pues volveremos al contacto, volveremos a unirnos, ¿no? Que yo creo que es el mejor eslogan para definir toda esta situación. Pero sí que estimábamos oportuno que no cabía dejarlas pasar, no cabía dejar de perder esa esencia que tienen las fiestas de mayo realejeras, y sobre todo era la oportunidad para visibilizar el enorme potencial humano que hay detrás de todas estas celebraciones, de todos los colectivos. Hablamos desde las comisiones de cruz, como podemos hablar de las agrupaciones folclóricas, esos grupos de amigos que se reúnen tanto para el baile de magos como para la romería, y esa experiencia nos la han brindado las nuevas tecnologías, y así lo hemos estimado oportuno. Mantener la chispa de la fiesta, como digo, es el principal objetivo. Hemos comenzado con ese mayo maravilloso hecho por Samuel Fumero, esta vez acompañado por Tigaray y por supuesto también por la Orquesta Sinfónica, algo que se quería hacer como un gran estreno este año, pero que por los motivos que todos sabemos se ha tenido que hacer a través de la web. Una aceptación enorme, ¿no? Así es, una aceptación enorme, tal era que eran centenares los que estaban conectados en el momento del estreno. Y creíamos que era la píldora necesaria para arrancar el mes. Yo creo que mayo y esa canción llegó ayer a todos los hogares y además logró volvernos a emocionar, volvernos a reencontrar y volver a sentir que los realejos están en fiesta. Y así pues seguiremos durante el mes, tendremos muestras gastronómicas. Vecinos nos abrirán sus cocinas para compartir el buen hacer de la gastronomía en estos días de fiesta. Tendremos también un espacio para la cultura con ese ciclo de conferencias, un espacio para la infancia. Al final lo que hemos tratado, como decía, es de poner en valor el enorme potencial, y si mencionamos a la Orquesta Sinfónica y a Tigaray, también al resto de agrupaciones del municipio que bajo ese lema 100% folclore estarán presentes en estas fiestas de mayo 2020. Bueno, yo creo que vamos a tener unas fiestas muy completas y de las que vamos a ir dando cuenta poco a poco según se vaya sucediendo desde esta casa, desde Mírame Televisión Canaria. Sí me gustaría aprovechar este momento que te pillo aquí, porque saben ustedes que con esto del confinamiento es hasta difícil poder acceder a las personas por la situación, para que enviaras un mensaje a todas aquellas personas que nos ven en estos momentos y que desde sus casas pues también sienten la necesidad. Tú sabes que la fiesta es convivir unos con otros y este año lo vamos a tener un poco más complicado. Sí, me gustaría que enviaras un mensaje como responsables de fiesta de los realejos a todas esas personas. Mi mensaje es claro y unánime, ¿no? Creo que ahora más que nunca debemos estar seguros que en el próximo 2021 volveremos a encender el cielo de los realejos como los realejeros y realejeras muy bien sabemos hacer. Volveremos a llenar nuestras calles de alegría, de jolgorio, de música, el olor a flores, ese frescor de ese arte efímero. Volverá también a llenar nuestras casas y zaguanes. Y creo que es momento de que actuemos de forma prudente, es momento de que seamos responsables, que seamos consecuentes para volver a encontrarnos cuanto antes y sobre todo, ¿no?, manteniendo la vista, la ilusión, el coraje, las ganas de volver a trabajar, esos 365 días que arrancarán y que empezarán a descontar para volver a encontrarnos con nuestras fiestas mayores. Y estoy seguro que en breve pues volveremos a abrazarnos, volveremos a besar a aquellos que hace tiempo que no lo hacemos y que tenemos pues ganas de hacerlo. José David, muchísimas gracias y feliz mes de mayo. Igualmente, muchas gracias a ustedes por estar siempre aquí. Bailar realejo en romería es tradición. El suelo que piso se abre como un corazón. Ahora mismo nos encontramos nuevamente en el casco de los realejos, en una de esas dos calles que acuden y que todos los años nos hacen disfrutar iluminando el cielo del Valle de la Orotava con los fuegos de artificio. Este año no va a ser así, pero la cruz sigue siendo la esencia de esta calle. Estamos hablando de la cruz de la calle del Medio. Y se encuentra con nosotros Alessandra García García, que es miembro de la Comisión de Fiestas de la calle del Medio. Alessandra, buenas tardes. Buenas tardes. No han perdido ustedes la ilusión y este año, no como otros años, obviamente, pero sí han querido enramar la cruz y por lo menos seguir manteniendo esa tradición y devoción que tienen los realejeros, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros desde la calle del Medio hemos creído que la cruz está ahí y tanto que le pedimos le tenemos que agradecer muchísimo. Y este año, como no será el más opulento, no será el más maravilloso, pero siempre tenemos que cumplir con la tradición, que al final la esencia de esta fiesta es honrar a la cruz. Nosotros lo hacemos con flores y fuegos, este año los fuegos tristemente no puede ser, pero no queríamos perder eso de honrar a la cruz, porque es lo que verdaderamente a nosotros nos mueve, el cada 3 de mayo, que cada cruz, que nuestra cruz de la capilla tenga una flor. No es necesario más, sino enramarla y festejar que es su día. Y en este año especial, pues nada. Un poquito diferente, ya lo decía yo al principio, no es como otros años, donde vemos aquí pues una alfombra prácticamente de flores, pero sí se le sigue rindiendo honor al Santo Madero. ¿Cómo se lleva desde la comisión de fiestas, tú que compartes con la gente de la calle, sobre todo los que comparten directamente por el tema del aislamiento que tenemos todos, sino a través de las redes sociales, que se ha puesto muy de moda ahora, el compartir esos sentimientos de no poder, de querer hacer las cosas este año y no poder por la situación? ¿Cómo se lleva entre los vecinos? La verdad que este año mayo duele un poquito, la verdad, porque es un mes grande. Esta semana es Fiesta Cruz, para muchos el Ralejo es grande. Y la verdad que se lleva bastante mal no venir a la calle, no verla llena de gente, no entrar 40 veces a la cruz a ver por qué escalón van, no asomarte al pino a ver si hay fuego o no hay fuego, ese nerviosismo. La verdad que este año se ha perdido todo. Hemos intentado a través del Facebook de la calle El Medio y de los grupos de WhatsApp y demás intentar mover, porque no queremos que pase desapercibido, porque es el 3 de mayo y es la fiesta de la cruz, y es por lo que año tras año estamos aquí, porque es algo que hemos aprendido de abuelos, de padres, y la verdad que cada vídeo, cada foto es que te emocionas, es una cosa que, bueno, es que no hay palabras, la verdad que este mayo es complicado, pero hay que celebrar porque la cruz está ahí y está todo el año. Este año no voy a decir quién gana ni quién no gana, porque desde luego no va a haber pique, ese pique maravilloso, sano, entre la cruz de la calle del Medio y la cruz de la calle del Sol y viceversa, pero sí se sigue manteniendo la ilusión, y además hemos visto que aquí todos los vecinos han participado poniendo, como hacen habitualmente todos los 3 de mayo, su cruz, su enrame, se sigue venerando. Sí, por supuesto, porque es lo que decía, para nosotros lo importante es la cruz, y los vecinos aquí siempre se han caracterizado por ese día engrandecer la calle más si aún se puede. Y desde el principio todo salió espontáneo de la gente, pues nosotros vamos a enramar o nosotros que, y más o menos lo planteamos, y por qué no, claro que sí, es un día de fiesta y claro, sin olvidar las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, pero es un día de fiesta para pedir a la cruz que intente mediar, intente en todo este drama que estamos viviendo. Dice que la cruz es muy milagrosa, aquí en los Ralejos se le tiene muchísimo respeto, sobre todo respeto y devoción al Santo Madero. Vamos a ver si nos hace caso y el año que viene, Alessandra, estamos todos aquí con más ganas, si cabe, con ilusión, con ese sentimiento que caracteriza a todos los relejeros, celebrando un día grande y que no falte nadie, que estén todos. Ojalá así sea, y se lo pedimos a la Cruz Bendita. Y una parte fundamental de las fiestas que estamos viviendo la hemos dedicado a todas estas personas que nos están cuidando, que están luchando, a todos los que tristemente han fallecido, porque encuentren en la cruz el amparo y la esperanza de la resurrección, y que la cruz siempre está ahí, que la cruz nos ampara, nos protege, y un poco eso. También queríamos hacer ese homenaje a modo de flor para pedirle a la cruz que interceda un poco en todo esto, a ver si puede ser. Ay, Alessandro, qué palabras más bonitas. Ojalá esas palabras lleguen a todas esas personas que nos están viendo desde diferentes puntos del archipiélago, y aquellos que están en hospitales, los que están enfermos y los que han perdido algún familiar, porque los habrán perdido, lógicamente, pues agarrarnos a esa cruz y tener pues esperanza en lo que cabe. Muchísimas gracias, Alessandra, y a disfrutar de este mes de mayo lo que se pueda y como se pueda. Sí, la verdad que es eso, que animar a todo el mundo que celebre, que los tiempos son muy difíciles, pero que celebre la cruz, que celebre mayo, y sin olvidar a todos los que lo están pasando mal, por ellos pedimos y los tenemos siempre en cada cosita que hacemos, en nuestras oraciones, que les vaya todo bien. Muchas gracias.
Bueno, pues desde aquí, desde la Cruz de la Calle del Sol, despedimos este reportaje que hemos hecho a lo largo de la tarde, el día 2, víspera de la festividad de la Santa Cruz, aquí en el municipio de Los Realejos. Hemos estado primero en la Cruz Santa, en un lugar también emblemático este año, pues como hemos visto, debido al confinamiento y la alerta sanitaria a nivel nacional, que nos invita a todos y nos pide estar en casa sin salir a la calle, pues las circunstancias son diferentes. Luego nos hemos acercado hasta aquí, hasta el municipio de Realejos, hemos visto la Cruz de la Calle del Medio. En estos momentos nos quedamos aquí, justo por fuera de la puerta de la Calle del Sol. Esperamos que les haya gustado este pequeño reportaje que hemos hecho, pues como la gente ha podido contribuir este año a celebrar esta fiesta tan tradicional en el municipio de Los Realejos, y tardes como estas eran de cientos de personas paseando por estas calles. Este año lo vivimos de una forma diferente. Ha sido todo un placer, gracias por estar ahí y sigan por supuesto en la compañía de esta casa de Mírame Televisión Canarias. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el noble pique iluminó, baja el ganado a reencontrar a su patrón, baila el Realejo en romería, es tradición. Una bulla recorre las calles, desde el mentidero a la casa del parral. Las veredas tienen un destino, todos los balcones se volvieron a mirar. Piedra a piedra crece una sorriba, folía a folía se canta un amor. Mano a mano crece este día, porque es un mimbre, somos tú y yo. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el noble pique iluminó, baja el ganado a reencontrar a su patrón, baila el Realejo en romería, es tradición.